Bienvenidos a un nuevo programa en Deure Radio, esta vez del mundo de los rallies. Soy Miguel González, vuestro piloto. Aquí arranca en 3, 2, 1, 0. Comienza Arras Competición Asturias, donde tendremos noticias, entrevistas y, para finalizar, una tertulia con gente especializada dentro del automovilismo. Espero que sea de vuestro agrado y os guste. Hola, buenas noches. Soy Miguel González. Hoy comienza Arras Competición Asturias en DVD Radio. Ahora noticias, victoria aplastante de José Antonio Suárez Corte y Alberto Iglesias, team en el Rally Princesa Asturias con la Skoda R5. Hay que lamentar los abandonos de Pepe López y Iván Ares con sendas salidas de carretera. La noticia triste es lo que hicieron unos celebrados en el tramo de Colunga, a 1,5 km de salida, sacando la gravilla de la carretera, con la consecuencia de salida de carretera del dorsal 148, Óscar González, y abandono de dicho rally. Un piloto participante de la Modastur Cup se corre con los Renault 5 GT Turbo y que posible de esa salida ya de por terminada la temporada gracias a esos descelebrados. Ya para terminar noticias, otra muy buena noticia es la participación de Pepe López y Borja Rosada en el Rally Villallanes. Hoy nos encontramos en una entrevista que tenía ganas de hace tiempo de hacer. Un dueño de un equipo de rallies que quedó el año pasado campeón de España de rallies de asfalto 2018. Nos desplazamos hasta la zona del oriente de Asturias. Hola, Félix, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo surgió la idea de hacer este equipo de rallies? Bueno, la verdad es que no surgió la idea, surgió simplemente. O sea, fue un cúmulo de circunstancias que generó que, bueno, pues casi sin una planificación y una programación y algo demasiado pensado, pues bueno, simplemente nos complicamos la vida de una manera gratuita y surgió, vamos, sin más. Y a raíz de la campeonato de España de rally de asfalto 2018, ¿cuál y cantina me dio Fuster? ¿Te planteaste seguir con Fuster en 2019 y buscar la validez del título? Ah, bueno, sí, hombre, por supuesto, claro, Miguel es un buen amigo y claro, es que las cosas funcionaron bien el año pasado y bueno, pues hablamos, tuvimos un gran resultado, pero lamentablemente el tipo de proyectos, etcétera, tiene un condicionante importante que es el económico, ¿no? Y al final, pues el poder de desarrollar una temporada al máximo nivel, como lógicamente siempre planteó Miguel, que sería su única posibilidad de forma de continuar encima de un coche, pues lógicamente este año no fue posible, no hubo los patrocinadores que podíamos esperar. Lógicamente, por esa razón, pues un poco, pues Miguel se ha tomado un año de descanso, ¿no? ¿Qué valoración, después de pasar el Rally Princesa de Asturias, de la valoración tuya? ¿La adaptación al Fiesta R5? Bueno, pues realmente muy muy despacito, vamos a ver, yo voy conociendo el coche, es un coche que está muy por encima de mi nivel como piloto, estoy, y realmente lo que voy haciendo es, tomando un poco la medida a las características del coche, lo cual
Sí es verdad que es un coche, bueno, pues excelente, no es un coche de última generación, dado que ya salió ahora, pero en cualquier caso es una maravilla. El Ford funciona muy bien, y la verdad es que, bueno, pues tenemos la ventaja de que tenemos una de las, creo que probablemente la mejor unidad que existe ahora de Ford en España en cuanto a mantenimiento, etcétera, y la verdad es que, bueno, cuentos, pero bueno, realmente, digo, insisto, que el coche está muy por encima de mi nivel como piloto, sin duda. ¿Qué opinas, Félix, del campeonato nuevo del SCR? ¿Qué opinas de él? Vamos a ver, el campeonato del supercampeonato, vamos a ver, yo al final creo que es un éxito, creo que es un acierto, y creo que es necesario si algún día pensamos en volver a tener grandes figuras en el automovilismo a nivel mundial, porque el campeonato a nivel mundial es mixto, lógicamente. Lo que no tiene sentido es que tengamos un campeonato aquí y la gente hierra el asfalto, no, pues lo propio es que exista un campeonato mixto. ¿Pero tú crees que con el tiempo desaparecerá alguno del asfalto de tierra? ¿Lo quitarán? ¿Al tener este campeonato no, ya? Vamos a ver, yo creo que al final ambos campeonatos tienen ambos cierta entidad como para que se mantengan, pero bueno, yo creo que al final lo lógico y sensato es que los proyectos más potentes en España para sacar adelante una temporada nivel, creo que lo normal es que se centren siempre en el campeonato mixto, dado que es el que permitiría una mayor evolución, una mayor trayectoria a nivel internacional, no, sin duda, y sobre todo para la gente joven, ¿no? ¿Y Félix, qué se considera más, el asfalto o la tierra? Para mí, desde luego, yo el asfalto. Es una cuestión de, quizá por la tradición de la cercanía, ¿no? Yo, al final, en Asturias no existe una tradición de rallies de tierra importante, entonces, bueno, pues lo que siempre hemos vivido aquí ha sido los rallies como el Princesa, el Príncipe hace años y el Llanes, además de todos los rallies del regional, que bueno, pues que son todos de asfalto y un poco es lo que más he vivido. ¿Y cómo estás viendo la actuación de Freddy y Ramón a la fiesta en FMC? Bueno, realmente es sorprendente, ¿no? Porque fue un salto importante, teniendo en cuenta que ellos venían de un coche de ruedas motrices y pasan a un coche de cuatro ruedas motrices con prácticamente el doble de potencia, participando en un campeonato mixto, efectivamente, pues tienen tanto juegos de asfalto como de tierra, y la verdad es que, bueno, pues creo que estamos todos un poco sorprendidos por el buen desempeño que están teniendo, a pesar de la mala suerte que han tenido. Por ejemplo, la Princesa, pues probablemente estaban ahí prácticamente su categoría dentro de la Copa de RC, y la verdad es que, bueno, pues muchas veces el coche no ha permitido que llegasen a buen puerto, pero bueno, en cualquier caso la actuación es muy buena, sin duda. ¿Alguna anécdota que te haya pasado entre los rallies? ¿Alguna graciosa que te haya ocurrido? Bueno, pues la verdad es que mi vida dentro de los rallies es como piloto, como dentro de un equipo, es bastante corta. Digamos, yo llevo prácticamente año y medio, ¿no? Diría que casi, diría que un año, no más que eso, y realmente, bueno, pues anécdota ninguna, pero simplemente podría decir como algo interesante que mi último rally del año pasado, el campeonato con el rally de Madrid, en el cual mi copiloto habitual no podía participar y salir con mi esposa, y bueno, pues probablemente fue un rally maravilloso, distinto a lo que había vivido hasta ese momento, pero luego, vamos, un rally único, ¿no? Que siempre os acordaré. Aparte de todos los coches que has tenido, ¿con cuál te sentiste más a gusto? Sin duda alguna con el Fiesta R5, es el Ford Fiesta R5 es el coche probablemente más fácil que he manejado. Tampoco tengo mucha experiencia en ese sentido, pero sin duda es un coche que, bueno, pues hace que cualquiera prácticamente pueda llevarlo despacio, pero bueno, realmente es muy cómodo. ¿Qué balance haces, Félix, de lo que llevamos de temporada 2019? A modo particular, ¿eh? Bueno, a nivel particular mío, yo realmente es una temporada muy muy atípica, en la cual he participado en el Rally Orense, en la cual fue el primer rally que participaba con el Fiesta R5, después hice un pequeño Rally Spring en León. Finalmente, bueno, porque el Rally Princesa, al cual le hemos tenido mala suerte, porque era lo que estábamos, bueno, en un rally tranquilo, pero muy bien, agarramos el coche y en el último tramo, a 4 kilómetros de meta, tuvimos un problema con una pequeña curva que se nos fue el coche y nos quedamos en una puneta. Ahora afrontamos con bastante gana y con bastante interés el rally de Llanes y esperemos que nos haga bien. Después del resto de la temporada, pues vamos a ir creciendo los rallies de rally. ¿Y a modo de equipo? ¿Cómo lo ves? Bueno, vamos a ver, a modo de equipo, somos un conjunto de pilotos y copilotos y mecánicos, etcétera, en los cuales yo creo que, bueno, pues ha sido muy interesante. Hemos tenido ahí un apoyo que hemos echado con Sara, y realmente nos ha salido muy bien. La verdad es que estamos encantados de haber puesto nuestro granito de arena para apoyarles.
y pues está ahí luchando claramente para ganar el la Copa del KMC. Y después, bueno, tenemos a Luis Arenas, al fino, con Ángel Vela, que bueno, pues están también demostrando que pueden ir muy rápido con el Suzuki, dado que bueno, pues en el último rally, bueno, revisando los tiempos, la vez que han ido muy muy cerca de los líderes de Sarabia. Y finalmente, bueno, también Pepe Álvarez, que en su formato, que compiten casi todo, compite con el Suzuki, compite con 208 del Regional, etcétera, pues también lo está haciendo muy bien. Bueno, es un chico muy joven, mejor maestro que su padre, y la verdad es que esperamos que siga haciéndolo tan bien y que, bueno, que siga evolucionando. ¿Cómo prepara Félix Fernández y su equipo el Rally Villallanes? Bueno, realmente nosotros tenemos una cuestión, así, el equipo profesional, porque no lo somos, pero tratamos de funcionar de la manera más profesional posible. Y en ese sentido, bueno, pues tenemos un magnífico, magnífico jefe del área técnica, que es Víctor Aro, ¿vale? Que de una manera él sigue con sus rutinas de mantenimiento y preparación de los coches, y al final lo que nos hace es que llega un rally y prácticamente no existe un gran cambio, porque realmente los coches esencialmente el R5, pues llega después de cargar y se deja, bueno, pues preparado para el siguiente. Evidentemente el rally de Ian es el rally de casa, al que llegamos con mucha ilusión y bueno, pues de alguna forma es el que preparamos, no tanto como piloto, sino como casi no sé si miembros de la colonia, de la comunidad, de la escudería de aquí de Llanes, y bueno, pues el rally que afrontamos con más ilusión, vamos. Ya para terminar la entrevista, ¿cómo ves feliz el campeonato de España de rally de asfalto? ¿Ves algún ganador claro? Aquí en el tema de claro, no lo veo. Si te digo que por una cuestión de afinidad, de amistad y de cercanía, pues hombre, me encantaría que Iván ganase el campeonato, sin perjuicio de que, bueno, realmente tenemos buena relación con todos los pilotos, es decir, con Surayén tenemos una muy buena relación también, es muy buen amigo. No nos ha tocado convivir de una manera tan intensa este año, pero bien, Borja Rofada, el copy de Pepe, pues el año pasado, un miembro muy importante en nuestro equipo, y lógicamente, pues hombre, cualquiera de ellos nos alegraría mucho de ganarse, pues bueno, son todos amigos, pero en este caso, yo digo, si tengo que decir un nombre, pues me gustaría ganar a Iván, porque creo que, bueno, pues creo que se lo merece. El año pasado estuvo poniéndolos muy muy complicado y este año, pues bueno, no ha tenido la mejor suerte, pero insisto, creo que espero, si tengo que pasar por alguien, les lo ha puesto por eso. Pues muchas gracias, Félix Fernández, que tenga muchísimas dudas de Reyes, y gracias por concederme esta entrevista. Buenas muchas noches. Muchas gracias, como siempre, a vuestra disposición. Buenas noches. Empezamos la tertulia con Gerardo Suárez, teníamos a Sergio Fidalgo, pero Sergio Fidalgo se tuvo que ausentar. Entonces preguntamos aquí con Gerardo Suárez, responsable de seguridad, Gabriel Lace, etcétera, etcétera. Bueno, Gerardo, ya te temes fuerte con esta cuestión. Buenas noches, Miguel, muchas gracias por invitarme de nuevo a tu programa. Si me das un segundo, que quiero reivindicar una cosa. Quiero desde aquí mandar un mensaje de apoyo a los trabajadores de Vesuvius, a esas 111 personas que ahora mismo están pasando una situación delicada, y mandar un mensaje a los radioyentes que nos puedan estar escuchando, que el martes 24 va a haber una marcha desde la factoría de Riaño hasta Oviedo para evitar el cierre de la fábrica. Así que nada, mucho ánimo. Y cuando quieras, Miguel, soy todo tuyo. Bueno, Gerardo, ¿qué balance haces de seguridad de Princesa Asturias? Pues en tema de que me concierne a mí, en tema de seguridad, bastante bien. Hemos empezado yo he estado en montajes el jueves en la calle Uría, montajes y desmontajes para la salida protocolaria,
Y luego, nada, luego es viernes y ya por la mañana nos hemos madrugado un poco, nos ha tocado el check-down por la mañana y la verdad, muy bien. El tiempo ha aguantado, aquí en Asturias ya sabemos que el tiempo no da tregua y la verdad que muy bien. Amaneció así un poco raro el tiempo, pero aguantó la verdad. Y luego, nada, por la tarde el tramo Falmano, sigo manteniendo como tema de seguridad, como radioenlace y comisario que también soy, seguir pidiendo a la gente que por favor que respeten las indicaciones que podamos dar desde los radioenlaces y los comisarios. Que no es que no les queramos dejar cruzar, no es que no les queramos dejar que no se coloquen en un buen sitio, sino solamente estamos velando por su seguridad. Básicamente, no es que a mí me dé un capricho de que una persona no esté ahí, no es que si hay una cinta roja, o nosotros, o dirección de carrera, lo considera oportuno, o incluso la caravana de seguridad lo ve oportuno, de que es, ahí no es un buen lugar, pues mejor prevenir que no luego lamentar. Pero tú, ¿qué valoración? ¿Tú crees que hubo poca seguridad? Porque, por ejemplo, el tramo urbano, sé que hubo lío. Hubo lío también. No, el check-down, por ejemplo, en mi parte donde yo estaba no hubo ningún problema. Sí que es verdad que el tramo urbano es muy complicado porque estamos dentro de una ciudad. No es lo mismo que un tramo de carretera normal, que bueno, pues tienes mucha montaña aquí en Asturias, que nos sobra de praos, como digo yo. Pero sí que es verdad que en el tramo urbano es más complicado, mucho más gente. La verdad que pues, siempre se puede mejorar. Siempre se puede mejorar y por eso yo siempre pido que la gente sea un poco más comprensiva, que la gente mire que si no se puede pasar, no se puede pasar, es que no hay otra cosa. Es verdad que, bueno, pues mucha gente respeta, pero siempre hay la gente de turno, rally, estamos en un deporte que lleva sus riesgos, claramente, porque si un espectador no se coloca, no está en una posición buena, pues se puede llegar hasta suspender el rally. Sé que no me acuerdo ahora mismo en qué sitio se ha suspendido rallies por la mala colocación, mala posición de la gente. Por eso mucha gente, de hecho en el tramo urbano, abucheaba a la gente que estaba pasando. Era poca, porque era muy poca, realmente a lo mejor una persona o dos, que tal. Pero yo esto lo solucionaba, sinceramente, con sanciones. Realmente nosotros, como radioenlaces y comisarios, no tenemos esa autoridad, es decir, de tú no pasas, el chico o la persona que quiera pasar, te va a pasar igual, ¿vale? Pero sí es verdad que se pediría un poco más de seguridad en ese aspecto, en tema de policía, que multara a esas personas que legalmente. ¿Tú estás a favor del tramo urbano? Yo sinceramente sí. ¿Qué opinas tú del tramo urbano? Yo sinceramente sí. A mí particularmente me encanta, es un tramo muy bonito, un tramo espectáculo, realmente es un tramo espectáculo. Sí que es verdad que, bueno, pues se aglutina muchísima gente, porque damos la posibilidad, también es verdad, damos la posibilidad de que toda esa gente que no se pueda desplazar a los tramos pueda ver un rally en ciudad. Si han hecho en Valencia, han hecho un tramo urbano, ¿por qué no lo vamos a hacer en Oviedo, verdad? No, pero yo, por ejemplo, el tramo urbano estoy en contra. A mí el tramo urbano es una cosa que nunca me gustó. Pues decía razón, tú dices que la gente, por ejemplo, de Oviedo, digamos de Oviedo, que va al tramo urbano. Y hay gente que nunca estuvo en un rally. Entonces, las medidas de seguridad, yo creo que ya no respetan tanto más. Bueno, no respetan tampoco, el que va a los tramos. Entonces, si quieres bueno, que te diga. Eso es como decimos nosotros ahí, como de todo, como en botica. Pero yo estoy a favor, sinceramente, yo estoy a favor de los tramos urbanos. Es más, darle la oportunidad eso, a la gente que no sabe lo que es un rally, dar la oportunidad a que vean realmente cómo funciona un rally. Luego, en temas de tramos, si quieres profundizamos un poco en esas personas que, como tú comentabas en las noticias, echaron gravilla en una curva, sinceramente, pues no es lógico. No es lógico porque ya donde
los pilotos tienen muchísimas dificultades en muchos tramos por esos baches o por las circunstancias de la carretera. Si le añadimos esas cosas de estas personas que hacen, quieren hacer daño, vamos a catalogar que quieren hacer daño a este deporte, pues yo sinceramente no estoy de acuerdo. Y creo recordar que no sé si le han sancionado o si van a ser sancionados, creo que los han pillado. Había un vídeo por ahí de ellos. Sí, están denunciados. Ellos puso la denuncia correspondiente. Sí, están denunciados, sí. Vale, yo pediría, sinceramente, que la gente no haga, no copie, digamos, estas cosas y que se queden con las cosas buenas, realmente, de los rallies. Solamente eso. No, pero es que yo lo decía el otro día, vamos a ver, yo para mí esa gente es desesperada, vamos, tienen que estar, no solo tienen que estar, porque ya no es normal. Pero eso que hicieron tenía que ser sancionable, aparte de buscar alguna forma de que no pudieran volver más aún eso. Eso va a ser imposible. Eso es bastante complicado. Pero por lo menos, como decimos aquí. No, claramente tú no puedes controlar a la gente, no puedes estar encima de la gente. Yo creo que, como bien dices, si han sido sancionados, espero que aprendan la lección, que no lo vuelvan a realizar. A lo mejor solamente ha sido una chiquillada, vamos a decirlo así, pues bueno, yo voy a echar a tierra aquí a ver lo que pasa. Pero es que no sabes las consecuencias que puede traer eso, pues sobre todo para un piloto que se puede estar jugando la copa, se puede estar jugando las posiciones. Sí, por ejemplo, el piloto que fue Óscar González, seguramente ya había acabado la temporada. Por eso no saben las circunstancias de las que pueden ser, porque realmente yo creo que las personas no somos conscientes muchas veces del daño que podemos producir a los demás. A lo mejor pensamos que por un poco de grava que se echa a la carretera no va a pasar nada, o los coches van a derrapar o van a hacer espectáculo. Pero realmente a lo mejor lo que estás haciendo es que un piloto pierda posición o que un piloto se pueda lesionar, incluso que, vamos, no fue el caso, no pasó realmente nada, pero vamos, esperemos que concienciar más a la gente. Realmente vamos a decir que eso es una cosa significativa, digamos que entre un millón, digamos así, que no todos espectadores, realmente hay personas maravillosas que te ayudan. Yo, por ejemplo, en este caso, en el estado yo, la gente se ha volcado, me ha ayudado a cerrar con cintas, que nos han olvidado realmente, pues han echado una mano, oye, te cierro yo aquí y tal, yo sí, perfecto. Oye, pues ha quedado, la verdad que no toda la gente que vive, los rallies, la gente que disfruta de los rallies, yo me quedo con esa gente. Yo me quedo con esa gente. Yo me quedo con la gente que disfruta de los rallies, que disfruta, que lo vive. En una palabra, que bueno, que va al Prado, lleva desde las 6 de la mañana, lleva la mota, al mozo, lleven ahí desde las 6 de la mañana para poder ver ese tramo, y que por culpa de una persona se puede llegar a suspender. Por eso vamos a pedir un poquitín más de sensatez. Yo, en este caso, yo haría suspender el tramo. Es lo que es. La gente más situada que los adviertes y eso, yo suspender el tramo. Vamos. Eso ya es... Porque... ya sabes perfectamente de tú que estás también en el mundo. Eso es una decisión que toma la caravana de seguridad. Es una decisión que toma también dirección de carrera. Lógicamente, nosotros, como parte de la seguridad que somos, de tal, intentamos por todos los medios que esas personas no se conozcan. Yo, en mi caso, he tenido con un chico que se me había colocado en detrás de la cinta roja, fui a hablar con él, se lo dije, mira, no te puedes poner, sé que es verdad, dijo, bueno, ¿y por qué? Y le dije, bueno, mira, no es por nada, pero date cuenta que esta será tratada, el coche se puede traer. Y la verdad que lo entendió perfectamente. Me dio las gracias, oye, muchas gracias y tal, y me dio las gracias. Yo creo que si somos capaces de razonar, si somos capaces de hablar con las personas, nos entendemos. Sí, pero es que a veces hablas con personas y no te hacen caso. Vamos, eso va a pasar entonces. También es verdad que hay que, tampoco no puedes ir gritando. No puedes ir gritando, oye, quítate de ahí, porque no... Ya no, oye, pues no, ahora no quiero. Entonces, oye, vas por la de buenas, oye, mira, disculpe,
yo no me pondré aquí o esto es una zona prohibida para ponerse y demás. Vuelvo a repetir, sé el 0,0 de a lo mejor de un millón realmente. El tema de seguridad de hoy en día, como expliqué en el anterior programa, hoy en día lo tienes todo en internet, en la propia página de los rallies, que es que ha avanzado nada para hacer los roadbook, para hacer los planes de seguridad, para hacer que sea posible realmente que nuestro trabajo sea un poco más sencillo, sinceramente, y vayas con otra cara. Yo en mi tramo, yo voy a repelar en mi tramo, me doy cuenta que ha sido varios tramos, hasta tramo de Nava, tramo de Colunga, yo te hablo de mi tramo y de mi zona, ¿vale? Luego ya tener más compañeros que puedan debatirte, que si quieres, ya sabes, los invito sin ningún problema. Yo te digo, en mi puesto, ya te digo, con una persona que habla con ella y sin ningún problema. Incluso la gente, ¿qué tal me da? Porque saben perfectamente que es un periodo. Y realmente, estupendo. Mira, y una cosa hay que diría a la gente que va a los rallies. Esos que echaron gravilla a la carretera, solo diría una cosa, que se pusieran en la piel del piloto. Porque dentro del coche no va el piloto. Va el copiloto, va los amigos, va la mujer, va los hijos y va los familiares. Coincidió que se salió y bueno, no fue una cosa. Pero si ese coche llega a salir y vuelca y se mancan, es que hay que tener un poco de cabeza. No se puede ir a los rallies y pensando que está echando una vía a la carretera, te crees que va a rapar más el coche. Sí, el coche te puede rapar, pero una cosa. En las notas, hay unas notas que se hacen en el rally. Y ahí te llevas apuntado cómo te dice el tramo completamente. Vale, que hay coches que pueden morder y te pueden sacar la vía. Bueno, eso ya vienes contando con ello. Porque si vienes con números de atrás, es una cosa que vienes contando con ello. Entonces lo que diría, que por favor tengamos un poco más de cabeza. Tengamos un poco más de cabeza porque los rallies, la mitad del presupuesto se va en seguridad. Y Gerardo lo sabe. La mitad del presupuesto se va en seguridad. Entonces si la mitad de un rally del presupuesto se va en seguridad, pues mal vamos. Mal vamos porque te pones a mirar vídeos, yo miro bastantes vídeos, te puedes mirar vídeos de los años 80, 70 o 90 y veías a los coches abrirse entre la gente. Pero era gente que sabía por lo menos lo que estaba haciendo, porque en su momento venía el coche se ponían a abrirse a ellos. Entonces, no querramos hacer lo mismo el 2000 cuando no estamos preparados para ello. ¿Tú qué opinas de esto? La verdad es que yo digo, sin esta gente que apoya los rallies, sin este gran público, vamos a hablar así, de este gran público que adora los rallies, les vuelvo a repetir que a lo mejor esa persona que hizo eso no le van a quedar más ganas seguramente de volver a repetir esa graciosada, chiquillada, llamámoslo de cualquier manera, que cosa que está mal hecha. Ya, pero es que está mal hecha, tú sabes como yo. Realmente, como te digo, no, yo creo que no fue consciente de las consecuencias que se podían tener hacia al piloto, copiloto, y como realmente tú dices, no solamente en ese coche van dos personas, en ese coche va un equipo que hay detrás, mecánicos, sponsor y familia, y, claramente. Y viene de ellos, el coche en sí va llegando dos personas. O sea, yo creo que no ha sido consciente. Pero realmente vamos a hablar de lo positivo, Miguel. No me centres siempre en lo negativo. Vamos a hablar de lo positivo, de la gente que va a los rallies, de esa gente que ayuda en ocasiones a los pilotos a salir de circunstancias difíciles. Las gracias a toda esa gente que nos echa una mano, a los comentarios, a los enlaces. Oye, que se acaba de estrellar ahí abajo, que a lo mejor nosotros no tenemos visión, ni que bueno, ahora por todo por GPS se sabe todo dónde está cada coche. Pero realmente ese público aficionado, vamos a decir aficionado, de gente que, te vuelvo a repetir, que se levanta a las 5, habiendo trabajado al día anterior, y se levanta a las 5 o a las 6 de la mañana para ir a un tramo, estar a lo mejor toda la mañana para que empiece el tramo por la tarde. Yo doy las gracias a esas personas, realmente, de que nos hagan, la vida, el trabajo más sencillo. Esa gente que en el momento que se estrella un coche, también te voy a puntuar que es un peligro un poco, ¿eh? Realmente que se te tire cuando se sale un coche, gente a rescatar ese coche, es un poco peligroso porque, oye, puede venir otro coche. Pero bueno, para eso también estamos los comisarios, están en los enlaces para comunicar. Pero se agradece muchísimo. Vamos a quedarnos con lo positivo. Veo que sí que a ti te gusta meter caña de una palabra.
Pero vamos al tema de quedarnos con lo positivo de los espectadores, de por cierto, también hablando, el Prado. Mira que lo comenté el otro día. El Prado, así hablando ahora mismo. No, eso está bien. Ni una bolsa. Eso está bien, porque por eso lo malo que te digo, que no había una papelera para mí. Ya. Que no había una papelera. Ya. Pero la gente lo cogió. También el del puesto de chucherías que había, lo que había alrededor, también, oye, colaboró, dijo, claro, esto acabo de venderlo yo, no quiero que me meten aquí. Y la verdad es que quedó el Prado limpio, sin nada. ¿No? Y sinceramente eso es que la gente, estamos ahí más concienciados, es que no, oye, si lo llevaste, te lo traes, en una palabra. También agradecer a mucha gente del público, que nos ayuda a quitar las pintas, a ese trabajo maravilloso que nosotros, otro día, si quieres, podemos invitar cuando quieras a una persona que hace montajes. Yo quiero dar las gracias a todas esas personas que hacen posible, no solamente, ya sabes, los rallies, somos los comisarios, pero los rallies se hacen día a día, dos días, tres días antes, ese montaje de esas personas que tienen que ir el día del rally a toda leche para poder cerrar los caminos, y mucha gente te ayuda a cerrar los caminos. Mucha gente te ayuda, oye, no, te cierro aquí. Yo, por ejemplo, en el check-down de por la mañana, cuando estuve por la mañana, donde me tenía que colocar, había dos coches y yo ya tenía la cinta puesta. Yo cuando llegué, le dije, perdona, yo voy aquí y tal. Sí, sí, se apartaron, pusieron el coche para atrás, pero la cinta ya estaba puesta, ya la habían puesto, oiga. Uh-huh. Y luego, al marchar, me ayudaron, que no tienen por qué, ellos van de observadores a ver un rally, echan una mano a quitar, a desmontar un poco de cintas para ayudar a la gente de montaje a que esté recogido una cinta. Por eso yo quiero, vamos a quedarnos con lo bueno. Ya sé, Miguel, que tienes esa puntita clavada de estas personas que dices, que yo creo que realmente, vuelvo a repetir, no han sido conscientes de lo que querían hacer. Yo creo que es, vamos a ver, conscientes somos todos. Ah, claro, somos mayorcitos. Somos mayorcitos. Conscientes somos todos. Y si llevas muchos años en los rallies, conscientes somos todos. Sí. Saber de sobra que si tienes una vía de la carretera, viene un coche y no se va a salir. Yo esos chicos no creo yo que vayan a muchos rallies. A lo mejor lo han hecho solamente por a ver qué pasa derrapando. Pero realmente, una persona que vive los rallies, como puede ser tú, a mí no se me ocurre echar la vía a la carretera, vamos. No se nos ocurre. Ni hacer como cantar el aceite. Lo primero que pensamos, sobre lo que acabas de comentar, en los pilotos, en el copiloto, en el equipo. En todo. En el gran equipo que tiene, porque tú realmente ves un coche, pero realmente tampoco nos ponemos a pensar en el equipo grande que tienen esos pilotos, que tienen mecánicos, montadores de ruedas, todo. Que eso ya da para otro programa. Y que mete su sueldo ahí, mete su sueldo de trabajo, mete su sueldo de fin de semana trabajando en el coche. Los pilotos que tienen su trabajo y luego en sus horas libres pues se dedican a echar una mano a estos equipos. Pues yo realmente vamos a quedarnos con lo bueno y vamos a pasar lo malo. Espero que a esta persona os ocurra más volver a hacer esto y nada. Sinceramente, yo por mi parte, el Rally Princesa de Asturias 2019, para mí, en lo que yo he vivido, ¿vale? Siempre, ya te vuelvo a repetir, siempre hay algo que mejorar, siempre. En esta vida, si no se puede mejorar algo, raro es. Siempre, como es, siempre tenemos que aspirar a más. ¿Y tú qué crees que puede mejorar? ¿En qué se puede mejorar más? A ver. Pues el tema de, por ejemplo, te digo, yo he estado en la calle montando y desmontando, y a eso ha sido una seguridad increíble. Las vallas se han colocado con todo este tema. Yo, sinceramente, pondría, lo que pasa es que no, eso habría que hablar con seguridad, yo pondría en el tramo, por ejemplo, el tramo urbano, a una valla de mar. No solamente cinta, porque la verdad es que la gente ve una cinta y asalto. Una valla como que ya cuesta, oye, que si te la quieren saltar, te la van a saltar igual, ¿eh? O sea, si te la van a saltar. Pero hombre, una valla, dices, bueno, esto aquí pesa, en una palabra. Entonces yo sí que pondría un par de vallas más en alguna zona, porque no es todo, realmente, no vas a vallar todo. Realmente tienes que dejar el espacio donde pueda
pasar la gente. Pero sí donde las zonas donde puedas observar que pueda haber más afluencia de público, a mi manera de ver, o metes más seguridad, reforzando con desde Protección Civil, gran labor que hacen los de Protección Civil, hasta Policía Nacional. Sí, sí, yo doy enhorabuena a toda la gente que colabora en el sistema de seguridad, vamos, doy enhorabuena, desde ambulancias, Guardia Civil, radioenlaces, comisarios, todos, porque es muy bonito vivir a rally, pero es que no ves lo que hay dentro. Y yo, por suerte, estoy metido dentro de ello y sé lo que hay, lo que se vive en ello. Sabes lo que se vive, ¿no? Por eso digo que es un rally, no solamente, por ejemplo, este sábado, ese rally de Carreño, y no solamente es el sábado, sino solamente tiempo atrás, pedí la solicitud de la carretera, las personas que organizan el rally, las personas que ahora seguramente entre hoy y mañana ya estarán colocando las cintas, preparando los cierres de caminos, una semana antes colocan la colocación de los carteles, avisando a la gente de los pueblos claramente que santa paciencia que tienen. Las gracias a todas esas personas que en alguna ocasión han sido perjudicados por el paso de un rally, muchas gracias por tener la paciencia de ayudar. Y por eso digo que un rally no solamente es la carrera en sí, un rally es todo lo que hay. Y por eso invito a toda la gente que se hagan los enlaces, y yo creo que los que lo van a vivir de otra manera. Uh-huh. Que lo van a vivir de otra manera. Yo empecé, me acuerdo como si fuera hoy, empecé en el año 2005. Mi primer rally fue Rally Princesa de Príncipe, aquella se llamaba Rally Príncipe de Asturias, en el tramo de La Orrea-Pajumal, en Langreo, cuando pasaba por Langreo. Y fue en el año 2005, mi primer rally. Ahí me dieron. Fui a hacer un cursillo, el cursillo que era obligatorio hacer para sacarse la licencia de Rayo Enlace. Hice mi cursillo y ahí me pusieron el peso y la verdad es que me gustó. Yo ya venía de mi afición a los rallies y me gustaba y sinceramente quiero probar a ser parte del rally y me encantó. O sea, y aquí sigo, o sea, estoy, más de 12 años aquí seguimos, bueno, son 14 años, quizá ahora en septiembre, 14 años. Otra que os quería comentar, vamos a ver, decimos que la cinta roja, cinta amarilla, pero no sé dónde leí yo, que muchas veces también hasta los confundimos nosotros, porque fue la cinta roja donde se puede hacer y la amarilla donde no se puede hacer, y más de un comentario ya lo leí yo, ese comentario, que las cintas a veces estaban tan mal puestas, que los confundíamos nosotros. Pues primera noticia que tengo de eso. Yo por mi parte, primera noticia que tengo de eso. Pues eso fue lo que ya comentaron por ahí de eso, pues, de sistema. Habría que verlo con fotos, claramente, porque la duda de la gente ya se sabe. O a lo mejor incluso que la hayan cambiado el sitio de las personas. Yo creo que hay un estudio. Hay un estudio, date cuenta que estamos hablando de un estudio de personas que estudian el tramo, que estudian dónde se puede poner la gente para mayor seguridad, lógicamente. Vuelvo a insistir, y perdona que sea pesado en esto, que nosotros no es que nos digamos, no quiero que estés ahí, no, es que es mera seguridad solamente. Miramos por el bien del público. Así que primera noticia que tengo, lógicamente, yo en estos años. Que prefiero, sinceramente, yo prefiero que existan más cintas rojas en sitios prevenir que luego lamentar. ¿Tú crees que pocas cintas puestas? No digo que haya pocas cintas puestas. No digo que haya pocas cintas puestas. Digo que si muchas veces nos quejamos, es que está todo de cinta roja, por algo será. Muchas veces por algo será. Las personas que hacen montajes, las personas que hacen seguridad, no lo hacen porque quieren, lo hacen por seguridad solamente, y solamente por seguridad, no es porque alguien tenga un capricho y diga, pues mira, en esta curva la voy a poner roja, no, perdona, en esa curva te das cuenta que puede ser una escapatoria del coche que se puede ir detrás, no sé qué, tiene su estudio,
lógicamente, esas personas están cualificadas. Yo por eso digo que muchas veces sí que te encuentras, no, es que este año pusisteis más cinta roja. Pero ya, pues, este año hay mucho más seguridad. Vamos a decir, porque estamos aumentando en seguridad. ¿Qué es lo que vuelvo a repetir? Que doy la enhorabuena a todas las escuderías, a todas las personas de seguridad, que año a año se esfuerzan para que los rallies salgan. Sí, pero ¿tú no crees que también poniendo también tantos sistemas buenos y sistemas de seguridad, la gente los respeta menos? No, sinceramente no. ¿Tú crees que no? Yo creo que no. No sé, ahí... Yo, es mi opinión. Para gustos colores. Yo es que, pues que parece que cuanto más sistemas de seguridad pongas, más cinta eso, la gente se toma más de cachondeo el tema. No, no, para nada. Yo, por lo menos, yo creo que no. Pues te vuelvo a repetir, la gente que te da un rally, quitando X, respetan bastante y saben sobre el que ya es veterano, ¿entiendes? Y ya sabe que no estás poniendo la cinta ahí por risa, no, estás poniéndola por seguridad. Y yo creo que si se aumenta la seguridad, es por el bien de todos. Y no, yo creo que no por que no es, vamos, no compartimos, creo, no. las mismas opiniones, pero está muy bien debatir estas cosas, para eso estamos aquí, para debatir estas cosas. ¿Y crees que falta, supongamos que faltaba, a ver, ahí ves, pero siempre hay un puntín, como dices, un puntín más? Siempre hay un puntín más. Siempre, pero siempre hay un puntín más que a lo mejor que se puedan ver, porque a lo mejor tramos perfectos, realmente, siempre sí te va a escapar algo. Siempre se te puede escapar, esperemos que no nos cases, que se escape, porque te vuelvo a repetir, la gente lo estudia, lo hace, pero sí que es verdad, donde a lo mejor una zona puede ser considerada de peligro, que se refuerce. En paellas, si pasa, compañero mío que eres en muchas paellas se han llegado a hablar, no solamente está la cinta roja, se han llegado a poner la cinta cruzada dentro de esa paella para que la gente no se coloque dentro. Porque vuelvo a repetir, la gente a lo mejor podría decir, bueno, no me voy a colocar detrás de la cinta, pero me voy a colocar detrás. No, entonces ahora lo que se ha implantado más seguridad y se han hecho esos cruces dentro de las cintas rojas para impedir que la gente se... ¿Y te digo que es suficiente? Para eso está nuestra labor también. Para eso está pero sabes tú también como yo que nuestra labor no la respetan. Hay gente que la respeta. Hay gente que la respeta. Miguel, vamos a ver. Esto, podemos tener mucha polémica con esto en el sentido de que... Mira, por ejemplo, yo cuando empecé de comisario, a mí tocó en un Princesa de Asturias, en un tramo, me parece que fue la estrecha. Vale, pues había cinta roja y cinta amarilla. Pues llegó un momento que la gente ya se pasaba la cinta roja y la cinta amarilla. Y ya tuve enfrentamientos con gente a cuenta de eso. Ya les di un margen. De la cinta amarilla ya les dejé hasta la cinta roja. Y a cinta roja me respetaron, ya os planteé para la cinta amarilla. Cinta amarilla, ¿sabes tú? Que son unos 4 metros son ahora, no 4 metros que son. Pero ya sé eso. Pero la gente para atrás. Te digo, el tema del público, pues va a repetir. Yo es que hablo de mi conocimiento. Claro, cada uno de nuestros compañeros, que son muchos, puede haber vivido muchas experiencias con gente buena y gente mala. Yo lo viví con gente mala, hay de todo, pero eso pasa en la calle. Hay gente que no respeta las leyes y gente que sí. Entonces, como digamos que no somos autoridad competente legal, como puede ser un policía que pueda echar una multa o podamos ejercer como tal, yo creo que las primeras avisar a la dirección de carrera, como bien sabes, y que tomen medidas. Realmente si se tiene que suspender un tramo, ya sabes que el tema de seguridad, que cuando avisas a la dirección de carrera, se viene la caravana de seguridad, se intenta apaciguar, les explica la situación, y realmente, si llegado el caso, yo creo que aquí en Asturias no ha pasado, que yo sepa. Pero si ha llegado al caso que la gente no respete, que se pueda suspender un tramo. Es muy fastidioso porque, oye, los pilotos han pagado, la gente
que hay alrededor, de que viene a ver el rally, no tiene la culpa de esa gente que no se queda a mover de ahí, pero realmente sí. ¿Pero tú crees que esa podría ser una solución? No es una solución para nada, eso sería en el último extremo. Yo creo que soy una persona de palabra, de dialogar. Pero, por ejemplo, vamos a ver, bien el coche de seguridad, ¿nos manda apartarse? Vale, bien el coche de seguridad. Bien el triple, o el cero, o el doble, y los de mi sitio colocados, es un riesgo para los pilotos, y aparte para la gente, es un riesgo pones ahí. Y cuando hay mucha aglomeración de gente, tú sabes como yo, que a mí es por la emisora, que hay muchísima aglomeración de gente. Vamos, si tú le estás diciendo, por favor, apartaos de ahí, poneros para arriba, no hacen caso, vamos a ver. O bien el coche, los atropellan a todos, y terminan todos en donde tienen que terminar, o suspendemos el tramo. Yo creo que sería la última medida drástica de suspender el tramo. Date cuenta que está suspendiendo un tramo que lleva mucho tiempo de esfuerzo, digamos así, que por culpa de X personas se pueda llegar. Yo soy una persona muy dialogante, que intenta mediar por todos los medios, hablar con esa gente, intentar que puedan entrar en razón. Si es verdad que te encuentras de todo, pero por eso hay que intentar dialogar. Sí, pero llega un momento que acabas dialogando y no te hacen caso. Eso sabes tú como yo. Vale, que sí, que pero el lado positivo, vale. Hasta el momento que está viendo que esas personas están mal situadas, incluso la gente las abuchea. Entonces, no sé si por vergüenza o ya porque se dan por aludidos, se quitan de ahí. Pero vuelvo a repetir que eso es un grupo muy reducido de las personas que acuden a los rallies. Es un grupo muy, 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 muy escaso. Yo creo que la gente está más, cada vez más concienciada de dónde se tiene que colocar. Gracias también a nuestra labor, que es nuestra labor, bueno, más bien a la labor de los comisarios, que normalmente ahora estoy de redundancia, en la labor de los comisarios, una gran labor, que están ahí a pie de carretera, Huelva, a Gasol. Así que un saludo a todos mis compañeros y a todas las personas que acuden tanto de la línea de Vimenes como la línea de Calimero. Quiero decir, esas personas que están allá a pie de carretera, porque realmente un redundante está en su vehículo, está con su emisora, está comunicando si pasan los coches, si no pasan, comunicando los incidentes. La persona que está mediando, esa gente son los comisarios. Esa gente tiene el cielo ganado. Yo, durante mucho tiempo, fui comisario y eso me tocó mediar con mucha gente. Me tocó nivel un tramo, el año pasado, el de Teverga, nevó por la mañana un poco, llovió y luego hizo sol. Y no, tenemos las tres climatologías. Así que, nada, solamente, Miguel, darte las gracias de nuevo por invitarme a tu programa. Cuando quieras, te invito. Y nada, estaremos abiertos en, como decimos nosotros, vernos en cada cuneta, ¿no? Vernos en cada curva o en cada puesto. Así que yo estaré el próximo día, el sábado, en Carreño, y luego seguramente Janes nos tocará codo a codo actuar. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Gerardo. Ya lo he dicho. Gracias por venir y cuando quieras, sabes, están estos micrófonos abiertos. Venga, pues muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, queridos oyentes. Espero que el programa os haya gustado. Nos vemos la semana que viene. Aquí ya, como digo, suele decir, llega el coche al control stop, lo metemos en el parque cerrado y hasta la semana que viene. Buenas noches.